Si quieres alcanzar tu cima suprema, todo debe bendecirte. Hay una manera de vivir así. Debes ver cómo utilizar las herramientas para convertirte en un ser humano verdaderamente espectacular. Así que estos 7 meses, en muchos sentidos, se estructuraron para romper lo familiar y entrar en lo desconocido con buena disposición. Bueno, algunos de ustedes con mucha disposición, algunos con un pequeño empujón y algunos con un gran empujón, pero lo han hecho maravillosamente. Así que ha sido maravilloso tenerlos aquí. Mucha gente está diciendo que la gente de Sadhanapada es realmente maravillosa. Eso es bueno. Porque cuando estás en este camino, es muy importante que todo y todos te bendigan. Si caminas sobre el suelo, la tierra debería bendecirte, que este ser crezca porque lo necesitarás todo. Si quieres llegar a tu cima suprema, necesitarás todo lo que puedas conseguir, todo tipo de apoyo que puedas obtener de cualquier parte. Así que es muy importante que todo el mundo te bendiga, que todo te bendiga. Si vas y te sientas bajo un árbol, el árbol debería bendecirte. Hay una manera de vivir así. Eso es lo que es la sadhana. En eso consiste la sadhana, en llegar a estar en tanta sintonía, ya sea un animal, o un pájaro, o un árbol, o una hoja de hierba, todo se siente cerca de ti, de su parte, no de la tuya. Y hacen lo mejor que pueden hacer por ti. Algunas personas dirán, todo esto es basura, no hay ninguna ciencia así. Creen que la ciencia ocurre en el laboratorio. La ciencia ocurre en la creación. Has notado algunas cosas, eso es todo. Nadie lo ha notado todo. Solo has notado algunas cosas y llamas a eso ciencia, pero está sucediendo. El fenómeno de la vida está ocurriendo, no en el laboratorio. En el mundo, en el cosmos. Así que crear un ambiente propicio fue el enfoque principal de esta cultura, siempre. Una persona espiritual significa, inmediatamente ya sabes que es apoyada en esta cultura. Como has visto algunos de los paneles, en el Dhyanalinga has visto esos paneles de los sabios y siddhars de Tamil Nadu. Uno de ellos representa esto. Si alguien muestra cualquier señal de ser espiritual, entonces, incluso si ese alguien amenaza tu vida, no te defiendes hasta ese punto. Aunque la gente no tuviera comida para ellos o para sus hijos, si veían a una persona en el camino espiritual, primero se la ofrecían a ella, porque sentían que estaba haciendo un mejor uso de su vida que nosotros mismos. Ese tipo de ambiente es el que tenemos que crear en la cultura. No es que hoy tengamos que ya sabes, depender de la gente para comer. Tenemos otras maneras de hacer las cosas. Estuve en el foro económico. Así que todo el mundo está ocupado de reunión en reunión. Todos corremos de reunión en reunión. Son como 5 días de locura. Pero en todas partes hay algunos mostradores de café y mesas de refrigerios para el desayuno que están allí todo el tiempo. La gente puede ir y comer en cualquier momento, porque no hay tiempo para almorzar, cenar, nada. Simplemente estamos en marcha todo el día. Veo... No estoy haciendo una declaración racista sobre nadie, pero yo solo observaba. La mayoría de la gente simplemente viene así, toda la gente de traje y botas. Vienen así y toman lo que quieren. No les gusta, solo lo dejan allí. Lo ponen en la basura. Se van. La gente de la India se mantiene un poco alejada y va lentamente. Los japoneses, todos altos ejecutivos y cosas así, no son personas que no sepan cómo moverse. Vienen, el mostrador está como a 1.5 metros. Cuando llegan allí, lo toman así, inclinándose.
Solo lo observé repetidas veces. Pensé, esto es fantástico, ¿sabes? Ni siquiera lo están recibiendo de alguien, simplemente se mantiene allí. Pero para tomar la comida hay una cierta gratitud y devoción hacia ella. Se inclinan y caminan los últimos pasos. En un ambiente totalmente corporativo. Todo el mundo está de trajes y botas y todo, ¿de acuerdo? Ellos simplemente nadie está, quiero decir, ni siquiera son conscientes, simplemente lo hacen. Me siento repetidamente allí y observo. Cada vez que un japonés viene a tomar algo, se inclinará, irá allí y lo tomará así. Pensé, esto es lo que necesitamos, que tengamos algún sentido de gratitud hacia el aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que comemos, y hacia los demás seres humanos y todas las demás criaturas en el planeta que de alguna manera ayudan a nuestra vida. A cada momento. Hola, tú no podrías existir. No estás existiendo por tu propia inteligencia tonta. Sí, estás existiendo porque todo está trabajando para ti, todo el tiempo. Entonces, una parte importante de la sadhana es esto. Que te vuelvas igual que nada. Si no puedes convertirte en nada, al menos vuélvete más pequeño que todos los demás en el universo. ¿Hola? Es muy importante. Cuando tu personalidad se vuelve pequeña, tu presencia se vuelve muy grande y eso es lo que necesitamos en este mundo. Necesitamos seres humanos que tengan una gran presencia. No personas que tengan una gran personalidad y nadie pueda soportarlas. ¡Tiranos! Demasiados tiranos. Si digo, un tirano, piensas en un Benito Mussolini o un Adolf Hitler. No. Los tiranos están en todas partes. Están en forma de padres, están en forma de profesores, están en forma de... Están por todas partes. Afortunadamente no son tan capaces como esos dos que mencioné. Solo su incompetencia es lo que apreciamos. Pero son tiranos. Entonces, una cosa importante para el crecimiento es esto. No entiendas el crecimiento como esto. El crecimiento es llegar a ser ligero como el aire. Que tu presencia es fuerte, pero tu personalidad es como nada. Encajas en cualquier cosa. Esto es muy importante. La flexibilidad. Al menos al cuerpo lo hemos flexibilizado un poco los últimos meses. ¿Te han doblado, te han roto un poco? Creo que todavía nos falta romper algunos huesos. No es solo la flexibilidad física. Como vida, eres flexible. Si quieres hacer algo en este mundo, debes ser capaz de encajar en cualquier situación y transformarla. Si no encajas, no puedes transformar. De eso se trata. Así que, ahora que han pasado 7 meses y es el momento de volver a casa o lo que sea, espero que todavía tengas una casa. No, ya sabes, he vivido lo suficiente. En 7 meses, muchas cosas pueden cambiar. Muchas cosas pueden cambiar. ¿Quién sabe? Así que, a donde vayas, la sadhana debe continuar. ¿De acuerdo? La sadhana no es algo que recuerdas. Oh, hicimos sadhana pada, muy maravilloso. No es eso. La sadhana debe continuar. Debes ver cómo utilizar las herramientas para convertirte en un ser humano verdaderamente espectacular. Quiero ver que eso ocurra.